Hola, hola, soy Jimena Nieto y soy coach holística. En un video anterior te conté acerca de un nuevo nódulo que apareció en mi mama derecha y hoy quiero venir a contarte lo que ocurrió después. Y es que, como te conté, tenía un resultado ya preliminar que indicaba una sospecha de carcinoma. Aquí ya había un nuevo diagnóstico sobre la mesa. Era necesario tener un nuevo resultado a partir de la biopsia. Esto para conocer más detalles de aquello que habíamos encontrado. Pues bien, ese resultado lo recibí varios días después y tuve la valentía de leerlo. Y bueno, quiero simplemente contar esto porque ya sabrás, si has visto ese video, que cuando recibí como el resultado de ese diagnóstico por allá en el año 2019, pues no me sentí capaz de leerlo como tal y tuve que acudir a ayuda para que me pudieran apoyar en ese sentido. Y ahora pues la diferencia es que recibí el resultado y pues ya había un resultado preliminar, entonces básicamente me fui a verificar los detalles que allí aparecían. La información que aquí se revelaba no te la voy a contar en mucho detalle por dos razones fundamentales. La primera es que no hay dos historias iguales, no hay dos casos iguales. Y quisiera evitar cualquier confusión que pudiera llegar a surgir de la comparación. Lo segundo es que quiero evitar que vayas a suponer a partir de esta información, porque lo cierto es que no tienes lo que yo llamaría la foto completa. La historia, el detalle de la historia completa. Solo sabe el proceso que ha vivido quien lo ha vivido. Y en videos anteriores, pues he recibido algunos comentarios en donde surgen algunas suposiciones de pudo haber pasado esto, pudo haber pasado aquello. Y lo cierto es que quiero que te quedes con la tranquilidad de que ya hice un proceso completo y muy profundo. Créeme. Lo que sí te quiero contarte de esto es que se trataba del mismo tipo de CA de aquel primer diagnóstico, es decir, triple negativo. Y el otro dato es que el índice de proliferación celular en esta oportunidad era bajo en comparación con aquella vez. Y cuando hablo de esto me refiero al Ki-67 que aparece en el resultado de estas patologías. Con esta nueva noticia, que ya era la confirmación de un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, pues el siguiente paso era acudir a lo que yo llamaría mi segunda primera consulta de oncología, pues para determinar los próximos pasos a nivel médico. Y aquí quiero recordarte dos cosas. La primera es que te estoy contando la historia de un diagnóstico que recibí hace 11 meses, más o menos, una historia que ya experimenté y que hoy te traigo de manera súper resumida. Y lo segundo es que hoy en día estoy sana, gracias a Dios, estoy muy tranquila y estoy libre. Y hago estas aclaraciones en respuesta a algunas inquietudes que he recibido desde mi video anterior a través de mis redes sociales para que sepas que he hecho un proceso bellísimo de curación y de sanación a partir de este nuevo diagnóstico. Y en esta oportunidad mi nódulo fue catalogado como un segundo tumor primario, esto desde el concepto de oncología, del cual también te voy a estar contando en mis próximos contenidos. Así que te voy a estar narrando de manera muy concreta cada una de las fasecitas de lo que experimenté con este diagnóstico número 2 y espero que entonces, para que puedas estar ahí súper conectado y conectada, te suscribas aquí a mi canal de YouTube y también te invito a que nos encontremos en redes sociales, en donde además estoy compartiendo tips, recomendaciones y mensajes que estoy segurísima van a resonar contigo. Chao, chao.